Bueno, la mesa que tenemos ahora a continuación pretendíamos abordar una cuestión central que es la que tiene que ver con la crisis de democracia, la participación, el poder en estos procesos que se están construyendo desde el municipalismo. Para poder hablar o para poder dar entradas y miradas diferentes, contamos con cuatro personas. Tenemos aquí a María Eugenia Rodríguez Palop, que será la persona que intervendrá en primer lugar. Ella es profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, iba a decir Juan Carlos III, pero no, de la Universidad Carlos III, y ella nos va a enmarcar, digamos, desde una nueva mirada, lo que ella considera que debiera ser una nueva mirada también sobre el marco del derecho que nos permite luego alumbrar propuestas para el ámbito municipalista que no va a desarrollar ella, ¿no? En segundo lugar, va a intervenir en una intervención muy cortita Luis Rico, que nos va a hablar de un tema crucial, que es la importancia que tienen algunos tratados, como es el TTIP, que se plasman y se negocian muy alejados de lo municipal, pero tienen luego importantes repercusiones. En realidad, a Luis le hemos traído porque pensamos muchos que es el hombre más sensual de Ecologistas en Acción y por eso, aunque sean unos minutos, le vamos a dejar que intervenga. En tercer lugar, intervendrá Carlos Vidania, que, como decíamos fuera, es la vaca sagrada de la autonomía en Madrid y ahora mismo está participando dentro de uno de los grupos de trabajo de Ganemos Madrid, que es el de Ciudad y Ecología Urbana. Y cerrará la intervención para hablarnos sobre participación, pues una persona muy importante para nosotros y nosotras, las personas de Ecologistas en Acción, que es Nines Nieto, es la coordinadora de Ecologistas en Acción de Madrid y probablemente una de las personas que más tesón, más esfuerzo y más empeño ha puesto sobre los modos de participar, los modos de denunciar y los modos de no transigir ni resignarse al expolio que sufre la ciudad de Madrid. Y sin más, le paso la palabra a María Eugenia. Bueno, pues Yayo, muchas gracias Ecologistas en Acción por haberme invitado. No es la primera vez, espero que no sea la última después de esta intervención. Y bueno, no quiero abrumaros, yo traía, y porque me pasa siempre, pero que es un problema mío, una patología que tengo, que siempre pues traigo cosas como para hablar varios días, y además yo solo. O sea, entonces, pero vamos, después me adapto perfectamente a 15 minutos o 20 sin ningún problema y es lo que voy a intentar. Mi idea es, como aquí ya se ha hablado mucho de municipalismo y de propuestas concretas, lo que yo le había comentado a Yayo es que yo plantearía un poco el marco político en el que íbamos o vamos a desarrollar, digamos, ese municipalismo y sobre todo vamos a participar como ciudadanos. El marco político que nosotros tenemos ahora es completamente desolador. La democracia representativa, que es una democracia eminentemente liberal, es una democracia que ya tiene una crisis de legitimidad y de credibilidad desde hace décadas. Y está configurada fundamentalmente con a partir de los puntos un poco que aparecen ahí. Es una democracia que está basada fundamentalmente en la protección del individuo y de los intereses privados, algo que se pone claramente de manifiesto en los propios textos constitucionales, cuando los derechos humanos, los que llamamos derechos fundamentales, se traducen, o sea, lo que vienen es a proteger fundamentalmente al individuo y a los intereses privados frente a la soberanía popular o al autogobierno. Es decir, nosotros en el Parlamento no podemos hablar ni podemos decidir sobre derechos fundamentales, pero cuando hablamos de derechos fundamentales, cuidado, en el texto constitucional no hablamos de derechos sociales, ni siquiera estrictamente o en un sentido amplio de derechos políticos, sino sobre todo y fundamentalmente de derechos civiles, es decir, de derechos que vienen a proteger, como digo, intereses privados. Es decir, que el Estado, en una democracia liberal representativa como la que nosotros tenemos, se orienta fundamentalmente a satisfacer expectativas privadas o de grupos de interés, es decir, o de expectativas privadas de un solo individuo o de grupos de individuos. La democracia funciona así, básicamente en el ámbito, digamos, partidario, como un mercado. Los partidos salen cada cuatro años, venden su producto a unos electores que funcionan como clientes. Lo que venden son ventajas comparativas a unos u otros, es decir, expectativas privadas que van a satisfacer en un caso o en otro. Y
el elector funciona básicamente como, como digo, como un cliente que lo que viene es, o que lo que quiere es satisfacer sus propios intereses. Además, en este contexto, o sea, en este contexto además, bueno, es, digamos, lo normal en este contexto es que el partido político funcione como un partido atrapalo todo, como un partido compromiso, desideologizado, distanciado de sus bases, digamos que lo que quiere, funciona básicamente como una empresa. Lo que quiere es vender el producto manteniendo su clientela fija, es decir, su militancia fija y además captar el máximo posible de, o el número, digamos, más alto posible de nuevos clientes. Es decir, se trataría de presentar un producto que, igual que las empresas, igual que Vodafone y Movistar, un producto que básicamente es lo suficientemente igual al otro como para ser competitivo con el otro y lo suficientemente diferente como para mantener a la clientela fija. Esto es básicamente el modelo democrático que nosotros tenemos. ¿Cuál sería el modelo democrático al que deberíamos ir? Nosotros deberíamos ir hacia, digamos, como ecologistas, pero también como ciudadanos democráticos, hacia un sistema democrático deliberativo, igualitario y descentralizado, que no tiene nada que ver con el que acabo de describir. ¿Qué es esto de un modelo democrático deliberativo, descentralizado, igualitario? Por un lado, habría que apostar por la deliberación, que significa, o que ahí está explicado de una manera, en cierto modo, como muy detallada, pero bueno, lo puedo explicar de manera más breve o más simple, ¿no? La deliberación a lo que llama fundamentalmente es a abrir canales de participación. Abrir canales de participación entre la política institucionalizada, es decir, los partidos políticos al uso, y los movimientos sociales, comunidades autogestionadas, asociaciones y demás. Es decir, lo que se llama el wikigobierno, la wikilegislación, que diría el partido X, ¿no? Es decir, una democracia participativa, pero no solamente una democracia participativa en el sentido de responder sí o no a un referéndum o de, digamos, que se nos planteen determinadas consultas muy puntuales y nosotros podamos posicionarnos, digamos, a partir de esas consultas, sino sobre todo generar mecanismos de debate, de diálogo y de deliberación de acuerdo siempre a determinados procedimientos, ¿no? La deliberación, además, exigiría que todas las decisiones fueran, como digo, ampliamente discutidas y justificadas entre gobernantes y gobernados, lo que se traduce en transparencia, y que además hubiera mecanismos de control públicos, reales y efectivos sobre el ejercicio, digamos, del gobierno. Es decir, que no se trata simplemente de manifestar nuestra opinión en un momento puntual, sino que se trata de establecer mecanismos que controlen el ejercicio del gobierno de manera paulatina y continua durante toda la legislatura, lo cual remite a la idea de rendición de cuentas. Transparencia, pues, y rendición de cuentas. Además, exige ampliar el espacio de la política no institucionalizada, es decir, ampliar el espacio que la política hoy, digamos, no da para movimientos sociales. Ahora mismo los movimientos sociales parece que tienen que ser cooptados por los partidos políticos. Para que un movimiento social pueda, digamos, tener impacto en la política oficial, en principio parece que tiene que convertirse a un partido político o aliarse con un partido político o ser cooptado por un partido político. Aquí de lo que se trata es de establecer, de dejar que el movimiento tenga su propio espacio, porque el movimiento social no será, ni es ni será nunca sustituido por un partido político, y generar mecanismos, digamos, de conexión con esos movimientos, que evidentemente no tienen nada que ver con esto que llamo ahí la expertocracia corrupta, que es, bueno, de vez en cuando, no, pues voy a recurrir a cuatro expertos amigos míos que son el lobby de turno para, bueno, para que parezca, ¿no?, que ha habido deliberación y que lo que adopto, la decisión que adopto, pues es el fruto de alguna forma de algún tipo de debate, ¿no? Es decir, que evidentemente para que esto sea así, para que se amplíe la política a ese espacio no institucionalizado, hacen falta ciudadanos activos y hacen falta educar a la ciudadanía en virtudes cívicas y en deberes de civilidad, algo que no parece que sea la intención de nuestro gobierno en este momento, no solamente por lo que ha ocurrido con Educación para la Ciudadanía, sino por lo último que hemos visto publicado en el BOE, ¿no?, de las pretensiones que tiene la Iglesia, digamos, a la hora de llevar la religión al aula, ¿no?, donde habla de Dios amigo y de cosas por el estilo. Bueno, en fin, no parece que esto vaya muy orientado, digamos, a educar en ciudadanía, que es de lo que estoy hablando aquí, ¿no? Reformular el Estado social sería lo siguiente. Reformular el Estado social es sustituir a ese Estado social keynesiano que tenemos, que lo que hace es confundir las políticas públicas con políticas, digamos, que van orientadas a incrementar el consumo,
digamos, por, o sea, sustituir este Estado keynesiano por un Estado que se oriente fundamentalmente a la satisfacción de necesidades básicas. Nosotros no tenemos políticas sociales que se orienten a la satisfacción de necesidades básicas. No tenemos políticas sociales que se orienten a incrementar la capacidad de consumo para que esto se traduzca en mayor productividad y mayor crecimiento. Ese es el Estado social que nosotros tenemos. Eso es a lo que llamamos Estado social, pero que eso no tiene nada que ver con bienestar. Tiene que ver con el mantenimiento del status quo y, sobre todo, con el mantenimiento de un sistema productivo que es el sistema capitalista. Redistribuir el poder social y el poder político. ¿Esto qué significa? Significa fundamentalmente, y lo digo claramente, limitar la propiedad privada. Limitar la propiedad privada no significa que no se pueda garantizar el derecho de subsistencia. El derecho de subsistencia, el derecho de acceder y disfrutar de determinados bienes, se tiene que garantizar siempre. El propio Rousseau, que hablaba de pestes de la propiedad privada, ¿no? Sin embargo, decía siempre que el derecho del primer ocupante, digamos, el derecho de subsistencia se tenía que garantizar, ¿no? Pero la propiedad privada, sin embargo, se tiene que limitar para poder redistribuir. Es una cosa bastante simple. Decía Rousseau, ya sé que seguro que este texto lo conocéis, pero es que a mí me parece fabuloso, dice: el primero que, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir esto es mío y encontró gente lo suficientemente simples para creerlo, ese fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores no habría evitado el género humano aquel que, arrancando las estacas o allanando el cerco, hubiese gritado a sus semejantes: guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie? Es decir, la idea de la limitación de la propiedad privada parte de una idea anterior, que es básicamente que el derecho que cada particular tiene sobre un bien está subordinado al derecho que toda la comunidad tiene sobre los bienes. Esto nos remite, por supuesto, a la idea de bienes comunes, a la idea de bienes públicos, que no es la misma idea, pero está relacionada, y, por lo tanto, redistribuir el poder social exige, digamos, de alguna forma, reapropiarse, digamos, limitar la propiedad privada y rescatar, digamos, aquello que, en cierto modo, se nos ha quitado, ¿no? Toda la propiedad, por tanto, es pública porque el último poder de decisión sobre la titularidad de la propiedad la debe tener y lo tiene la comunidad. De hecho, también Rousseau dice en algún momento, que lo tengo por aquí, dice: el derecho que tiene cada particular sobre su bien está siempre subordinado al derecho que tiene la comunidad sobre todos, sin lo cual no habría ni solidez en el vínculo social ni fuerza real en el ejercicio de la soberanía. Por lo tanto, evitar la concentración excesiva de riqueza, tanto en el sentido horizontal, es decir, tanto en el ámbito social como en el sentido vertical, es decir, tanto por lo que se refiere al ámbito político, es algo completamente esencial para tener una democracia, digamos, como la que queremos tener. Como digo, no solamente se trata de evitar la concentración de la riqueza en términos sociales, que es lo que nos vendría a garantizar los derechos sociales, sino también en términos políticos, porque no hay derechos sociales sin derechos políticos. Una sociedad igualitaria es necesaria, pero no es suficiente. Hace falta, además, crear comunidad. Hace falta redistribuir, pero hace falta también propiciar el encuentro, el debate, la solidaridad, la identidad y la narración común. Es decir, autodeterminarnos como una comunidad social y política, evidentemente, con vínculos. ¿Esto qué significa? Significa fortalecer el autogobierno. Fortalecer el autogobierno nos lleva a una transformación también del sistema que nosotros tenemos hasta ahora. El sistema que nosotros tenemos hasta ahora es un sistema donde la autonomía privada, el principio de la autonomía privada, protegido a partir de la idea de los derechos fundamentales en sentido clásico, tiene una prioridad total y absoluta sobre el principio de la soberanía popular y del autogobierno. De lo que se trata es de ver aquí los derechos como frutos precisamente de la soberanía popular, como frutos del debate, como frutos del diálogo, como puentes para el diálogo y no precisamente como pistolas o como instrumentos defensivos ante una eventual agresión del otro, que es como normalmente se entienden los derechos fundamentales, repito, en sentido clásico. De lo que se trata, por tanto, es de entender que la soberanía popular, el autogobierno y los derechos fundamentales, es decir, la autonomía privada, son coriginarias y se tienen que, digamos, concebir como dos elementos que han nacido de forma simultánea
y que están equiparados, digamos, en cuanto a su relevancia o en cuanto a su importancia. No, por decirlo de alguna manera, dar una prioridad siempre a la autonomía privada frente al autogobierno, que se traduce básicamente en una idea muy clara. Cuando un interés privado choca contra un interés colectivo, contra el bien común, siempre prima el interés privado. Y esto es así por razones filosóficas, por las razones filosóficas que nosotros hemos escogido, que no son las de Rousseau, sino las de Locke, precisamente, y además por razones constitucionales, porque nuestro texto constitucional está así establecido. Definir y proteger nuestros bienes comunes. Aquí hay mucho, mucho de lo que hablar, pero yo voy a destacar solamente algunas cosas, solamente algunas cosas. Una es que los bienes comunes tienen que ver con los vínculos locales y globales, y también con las necesidades. Es decir, que nosotros necesitamos esos bienes de subsistencia, esos bienes que, digamos, para cubrir lo que llamaba Marx las necesidades necesarias y naturales, ¿no? Pero también tenemos necesidades que tienen que ver con los vínculos y que tienen que ver con los afectos y que tienen que ver con los bienes relacionales, que tienen que ver, por lo tanto, con la comunidad a la que pertenecemos y de la que formamos parte. Además, quiero decir sobre los bienes comunes que precisamente porque el acceso a los bienes comunes no se puede negar a nadie, existe la no exclusión, de eso no se puede deducir que su consumo no sea rival. Es decir, que para garantizar los bienes comunes hace falta fortaleza institucional, hace falta normas y responsabilidades, y los bienes comunes, la garantía de los bienes comunes va vinculada a una cultura de la responsabilidad y de la rendición de cuentas. Es decir, que esto a mí me parece esencial. Es verdad que hay quien piensa que el consumo de los bienes comunes no es rival, quien piensa que es un bien común Internet o que es un bien común el conocimiento, pero yo creo que ahí lo que hay es una confusión entre bien común y bien público. Pero vamos, esto es una cuestión en la que no me puedo detener ahora, ¿no? Y finalmente, sobre los bienes comunes, quiero también destacar otra cosa. Los bienes comunes no se pueden definir de forma priorística. No se puede definir esto es un bien común siempre y por siempre y para siempre. Los bienes comunes los define una comunidad autoorganizada, que tiene conciencia de sí misma. Un bien común se convierte en común a partir de la práctica de compartir y de cuidar que el bien produce. Es la propia comunidad, por tanto, la que produce, define y redefine y gestiona el bien común. Es decir, lo que nosotros queremos concebir como bien común es lo que nosotros tenemos que definir, producir y gestionar como bien común. Y finalmente, la descentralización. Descentralizar es fundamentalmente fortalecer el espacio local e internacional, asumiendo que el Estado no tiene que ser suprimido, pero sí tiene que ser superado. Es decir, que hace falta fortalecer instancias en el ámbito infraestatal y supraestatal. Uno podría preguntarse cómo. ¿Cómo sabemos cuál es la instancia que tiene que gestionar esos bienes comunes? Bueno, podemos establecer tres criterios para distribuir las competencias. La extensión, el número de personas afectadas, la intensidad de la afectación, el grado en el que está afectada y la eficacia comparativa, es decir, quién va a gestionar más y mejor los bienes comunes. Evidentemente, esto nos remite, y con esto termino y doy paso también a mis compañeros, al municipalismo y a, digamos, el entorno local. Evidentemente, no un municipalismo, digamos, que estimule el aislamiento, sino un municipalismo, como digo ahí, integrador, participativo, de vocación federativa y de cooperación solidaria. Y además también nos lleva a un proceso de internacionalización cuando eso es necesario. Pero un proceso de internacionalización que no se tiene que traducir, como se ha traducido hasta ahora el proceso de la Unión Europea, por ejemplo, en la desdemocratización de los Estados, ni en la jerarquía de unas comunidades políticas sobre otras. Finalmente, ¿cómo ser ciudadanos en este espacio, digamos, infraestatal y supraestatal, donde hay instancias políticas coordinadas, que son diferentes y que funcionan de forma diferente en función, digamos, de esos criterios? Articulando un concepto de ciudadanía que no tiene que estar necesariamente vinculado al de la nacionalidad, sino más bien al criterio de afectación. Esto es una cosa bastante surrealista, dicha así, pero está muy trabajado, se llama ciudadanía multilateral. Marta Nussbaum y otras autoras ya han trabajado sobre este asunto. Y sí es importante, lo único que destaco, y como veis, me he cumplido los tiempos milagrosamente, es que es conveniente que la idea de ciudadanía y la idea de nacionalidad se planteen como dos expedientes separados. Lo nacional tiene que ver con lo cultural, con la identificación
lo ciudadano tiene que ver con lo político, y lo sorprendente es que haya personas residentes en un país que no sean ciudadanos, a pesar de que se puedan identificar con ese país, puedan tener intereses en ese país o puedan incluso pagar impuestos, y si no trabajan, impuestos indirectos en ese país, y haya personas que simplemente por ser hijos de determinadas personas sean ciudadanos aunque vivan en Venezuela. Es decir, esto lo digo como un ejemplo para que se vea que es bastante paradójico la idea de vincular ciudadanía y nacionalidad. Solamente quería deciros, esto tiene una traducción, hay un proceso constituyente pendiente y todo esto se puede traducir, evidentemente, haciendo no una reforma constitucional, sino un proceso constituyente que nos lleve a democratizar el sistema con algunas propuestas que veis ahí muy rápidas. Articular formas de gobierno republicana, articular formas de participación política ciudadana. Por ejemplo, en este caso que ahora nos concierne por el tema de la mesa, pues claramente autorizar referendos vinculantes que no sean exclusivamente consultivos, incluso por iniciativa legislativa popular, hablar de referéndum locales, hablar de referéndum propositivos. Es decir, hay muchas maneras, por decirlo, posibles de reformar el texto constitucional para avanzar hacia una democracia o hacia un modelo más democrático, más profundamente democrático, más igualitario y más descentralizado. En cuanto a redistribuir la riqueza, también hay posibilidades, tanto de fortalecer derechos sociales como de fortalecer derechos políticos, entre otras cosas porque tenemos una prioridad del gobierno de las empresas sobre el gobierno de los ciudadanos. Y hay también fórmulas para descentralizar el Estado, ¿no? Que ahí las dejo puestas, ¿no? Por si acaso las queréis leer, porque con esto terminaría, y como es lo que más afecta a la mesa, pues las dejo ahí, así la podéis leer, y con esto termino, ya no le robo más tiempo a los demás. Muchas gracias. Continúa Luis Rico. Hola, buenas tardes. Pues voy a tratar de contar lo más breve y sensualmente que pueda el TTIP. Esto de la sensualidad no es algo que sea genético, es algo que cuando uno hace muchas veces la charla sobre el TTIP, que no es una cosa especialmente divertida, pues tiene que recurrir a estrategias como la de intentar ser sensual, ¿no? Normalmente me desnudo, lo que pasa es que hoy, dado el poco tiempo que tenemos, me parece que no va a dar tiempo, ¿no? Pero bueno, y la pregunta es que cómo se ha colado aquí una charla del TTIP en pleno municipalismo, ¿no? En algo municipalismo. Bueno, aparte de porque la gente que trabajamos este tema en ecologista somos un poco pesada y tenemos un poco de crisis de identidad de ir metiendo lo nuestro en todos lados, porque si no nos parece que nadie nos quiere. El otro día la respuesta me la dio un amigo alemán con el que estuve hace poco charlando, ¿no? Él está muy metido en la campaña del TTIP ahí en Alemania. Y me hizo una pregunta, me dijo, ¿qué hacéis de repente todos los españoles volviéndoos locos con el municipalismo con la que está cayendo? Dice, ¿os vais a perder en burocracias locales, en gestionar cosas pequeñas cuando la que está cayendo por arriba es mucho más gorda, ¿no? Entonces, pues ahí estuvimos una charla que la verdad es que fue bastante interesante, que dio lugar a una serie de reflexiones que trataré de trasladar y que igual sirven para el debate o no, ya veremos, ¿no? En primer lugar, voy a contar muy brevemente qué es el TTIP, voy a extenderme ahí lo mínimo posible, porque creo que bueno, no es el caso de la mesa. Contaré una serie de consecuencias que yo creo que tiene y luego estas reflexiones a las que yo creo que sí que son importantes, ¿no? Dentro del municipalismo. Entonces, ¿qué es el TTIP? Pues no es más que un tratado de libre comercio corriente, en primer lugar, como otros tratados de libre comercio que hemos vivido, a los que nos hemos estado poniendo desde hace tiempo, desde Bretton Woods, como solemos contar en la Comisión Internacional de Ecologistas en Acción, ¿no? Que básicamente tiene dos partes, una parte que es arancelaria, tratar de bajar los aranceles para favorecer el comercio internacional y la exportación, ¿no? Digamos que lo contrario al comercio local, y una parte no arancelaria, ¿no? En el caso del TTIP, como la arancelaria ya está bastante reducida, no tenemos muchos aranceles entre Europa y Estados Unidos, pues está centrando todas las negociaciones en esas partes no arancelarias, ¿no? Que básicamente son
las podemos resumir en cuatro. Una serie de privatizaciones, ¿no? De perder lo que son los servicios públicos, empezar a gestionarlos de manera privada. De eso conocemos ya bastante la Comunidad de Madrid, ¿no? Que la lógica del lucro se meta dentro de estos servicios públicos, algo que creo que afecta bastante a todos los servicios municipales. Pero ya no solo a esas privatizaciones, sino también habría una liberalización de lo que es la contratación pública. Esto yo creo que es bastante importante, porque una de las maneras que ayuntamientos o pequeñas regiones pueden favorecer su tejido local, pueden cambiar las políticas precisamente mediante la contratación pública. Y en este caso, una de las cosas que se está negociando es el tratar de liberalizar la contratación pública para evitar que programas como uno que existe curiosamente en Estados Unidos, que se llama Buy America, para tratar de que se compre a los comercios cercanos, o lo que ocurrió en el municipio de Ontario, donde toda empresa que venía tenía que comprometerse a que el mínimo del 60% tenía que comprarlo alrededor de la zona, pues todos esos son programas que con el TTIP, bueno, el Buy America se quiere desmantelar, o con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que había hecho esta ciudad de Ontario, por ejemplo, pues fue denunciado y se tuvo que desmantelar, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que debemos tener en cuenta, de cómo esas políticas afectarían a la parte municipal. Hay una parte que no voy a entrar, que es el refuerzo de la propiedad intelectual, porque yo creo que al municipalismo le tocaría, pero bueno, no es tan importante. Y luego la parte quizás donde está el medio de la cuestión de este Tratado de Libre Comercio es el tema de la coherencia regulatoria, ¿no? Digamos que la parte gorda de este tratado es tratar de armonizar las leyes entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esto, por supuesto, se está haciendo, como bien sabe la gente que haya seguido la Unión Europea, bajo toda la presión de los lobbies, que lo que están pidiendo es que perdamos toda esa serie de derechos que nos han contado antes, los pocos que todavía nos quedan, pues ir perdiéndolos, ¿no? Un ejemplo que afecta directamente al ecologismo social y que se está pidiendo que se quite es el principio de precaución, ¿no? Por el cual, pues en principio, nos salvaguarda algo, aunque luego hay varias maneras de esquivarlo, pues de tener cosas como transgénicos o una serie de sustancias químicas que son perniciosas para la salud del medio ambiente, pues bueno, ese principio de precaución ha servido algo de barrera para pararlo. Pues sería, digamos que es una de las políticas que está ahí bajo el punto de mira, ¿no? Esto, como está habiendo bastante crítica al TTIP, digamos que ahora mismo tanto la Unión Europea como Estados Unidos están siendo más suaves en esta parte de la negociación, como que están diluyendo lo que quieren sacar de aquí. Pero lo que están haciendo, que es quizás la parte más peligrosa, es generar un órgano de cooperación regulatoria que tendría capacidad de revisar, en el cual, por supuesto, se podrían sentar, o sea, una puerta a la que se abierta para las grandes multinacionales, para revisar toda nuestra regulación y para proponer cambios regulatorios, ¿no? Entonces, digamos que ahí nos estaríamos jugando parte de nuestro futuro y de las normas que tenemos. Entonces, por eso creo que es algo que también es importante. Digamos que incluso hay una propuesta que está todavía sin discutir de que este órgano de cooperación regulatoria llegue a no solo a ámbitos nacionales o ámbitos de Unión Europea, sino a ámbitos estatales y municipales, ¿no? Entonces, digamos que es algo importante. La última parte, en la que no voy a entrar mucho, es la parte de la protección de las inversiones, por el cual, así contado rápidamente, digamos que cualquier tipo de nueva legislación podría ser denunciada por una empresa privada ante un tribunal privado, ¿no? Un tribunal internacional, hecho por jueces que no han seguido ningún tipo de carrera judicial, sino que pertenecen a bufetes de abogados y tienen conflictos de intereses. Pues cualquier legislación a escala municipal, por ejemplo, podría ser denunciada por una multinacional, ¿no? Os voy a poner un ejemplo que creo que también tiene que ver con el municipalismo, y es Zimapán, es una ciudad del estado de Hidalgo, de México, donde había una planta de residuos peligrosos. Esa planta de residuos peligrosos tenía mucha resistencia local, se generó un movimiento municipalista que ganó las elecciones en contra de esa planta. Obviamente, la persona que fue elegida como la alcaldía, lo primero que hizo fue cerrar esa planta, y por ese cierre de la planta, México, porque siempre, aunque las legislaciones sean municipales, al final son los países los que pagan, México se ha visto obligado a pagar 50 millones de dólares por la decisión legítima de un gobierno municipal en cuyo programa estaba claramente cuál era su objetivo, y esto ha obligado a México a pagar 50 millones de dólares, ¿no? Que no es una cantidad pequeña, ¿no? Entonces, básicamente, como vemos, estos puntos
aunque nos parezcan muy alejados, sí que tienen consecuencias sobre la parte municipal. Pero además de esto, y entro tal en parte de consecuencias más globales, digamos que lo que os he contado no es nada nuevo, ¿no? Estamos sufriendo esas privatizaciones, España ya se ha llevado unas cuantas denuncias por una serie de políticas. Sin embargo, aunque no sea nuevo, yo creo que sí que hay una parte importante de este tratado, y es que se trata de, es como un coletazo en su herida de muerte de este modelo neoliberal, ¿no? que está estancado, de tratar de formalizar, de poner negro sobre blanco todo este tipo de políticas, lo cual los alejan todavía más de la democracia, ¿no? Hacen que los centros de decisiones, que ya están bastante alejados de nosotros, todavía se alejen más, ¿no? Y por último, las dos reflexiones que tenía con este amigo alemán era, entonces, ¿qué espacios tenemos para un municipalismo dentro de este contexto neoliberal, donde, como podemos ver en Grecia, cualquier intento de cambio que haya, vamos a tener un poder supranacional que va a ir en contra de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es algo para empezar, para tenerlo en la cabeza y para saber, para perder algo de ingenuidad y para saber cómo compartirlo, ¿no? Y la segunda, llamaría el no perder el norte, y no perder el norte en el sentido literal, porque seguimos en un mundo con nortes y sures, ahora mismo seríamos la parte más sur del norte, probablemente, y no se nos puede olvidar que esos movimientos de resistencia que tenemos que hacer, y digo, me parece importante que el movimiento municipalista o todo lo que tratemos de hacer desde ahí siga imbricado con estas luchas globales, ¿no? De eso nuestra insistencia, estar aquí en esta mesa, pues un poco se justifica desde esa manera, que creemos que si perdemos el norte vamos a estar en general perdidos, y si perdemos que somos todavía, que seguimos siendo un movimiento de lucha y resistencia contra esas políticas neoliberales, a lo mejor encontramos mucho más, pues igual que en América Latina, el ALCA fue un movimiento de resistencia que dio lugar a muchas cosas, pero se vertebró desde ahí. Yo creo que en parte tenemos que tener eso también en la cabeza para no perder ese norte y saber sabiendo dónde está el poder y contra qué hay que resistir y tratar de crear siempre desde esa resistencia. Ahora me quito la camiseta porque... Bueno, pues continúa Carlos Vidania. Me han presentado como vaca sagrada, pero todo el mundo sabe que soy un ternerillo sacrílego. Así que veréis que me pongo nervioso y que no hilo bien, que es mi costumbre cuando hablo en público, pero la culpa la tiene quien me invita. Bueno, la idea que tenía era tratar de explicar cómo se ha ido institucionalizando el modelo de participación y cuál es el intento municipalista de romper el modelo de institucionalización de la participación hasta ahora para impulsar otro tipo de gobernanza. El municipalismo, por descontado, que yo sepa, no se opone ni a la política global, bueno, no está en contradicción con tener visiones globales de la política, ni internacionales, ni mucho menos claves generales de la gobernanza. Entonces, sería bueno partir de ahí para no hacernos una confusión entre municipalismo y localismo. El proyecto municipalista que pusimos en marcha el año pasado, básicamente lo que trata es de reintegrar el modo democrático a las bases más cercanas para reconstituir toda la trama institucional. Hay una clave federalista, evidentemente, en el municipalismo, y hay una clave regional también en cada una de las propuestas que se están llevando a cabo en los grupos de trabajo que se están haciendo en las diferentes instancias municipalistas, ¿no? Es más que evidente, pero por si acaso hay que señalarlo, que sin la irrupción del 15M, posiblemente buena parte de los contenidos que estamos trabajando, no solo en los proyectos municipalistas, sino buena parte de los movimientos sociales en Madrid y en cualquier otra instancia, sin esa irrupción, la actualización de algunos temas no se había producido. El 15M fue una absoluta anomalía, al menos en un sentido. Muchos discursos van construyendo la relación social sobre la base, pues, de conceptos como la servidumbre voluntaria o la subsunción real o la movilización general, aquellos elementos en los que parece que la propia población participa de la construcción del engranaje de su dominación, ¿no?
El 15M fue una anomalía brutal en el sentido de que de repente producía un corte en ese procedimiento de dominación al que estábamos perfectamente dispuestos a participar, y digo participar, y que invitaba a repensar, a reiniciar la forma de la democracia. Para pensar cómo habíamos llegado, mi intención era irnos un poco para atrás, ¿no? Cómo habíamos llegado a la situación en la que el 15M decía esta democracia es insostenible, la participación es irreal, el sistema que nos han presentado es falso y los poderes que mandan no son los poderes que se eligen ni son los poderes que se ven, que yo creo que son parte de las esencias de lo que recogió el 15M. Entonces, quería irme para atrás, entre otras cosas, para hacer una especie de foto en blanco y negro de cómo se gestaron las instituciones políticas, democráticas y de participación a las que hemos tenido que oponernos en este momento. Y también para tratar de poner un referente a la hora de pensar que la construcción institucional, es decir, la construcción de instituciones, no depende de los grandes organismos formales, sino que en muchas instancias, y es una de las propuestas del municipalismo, depende de la capacidad de organización de la población entre sí. Me quería ir tan atrás porque precisamente el tardofranquismo es una demostración de eso. Sobre la base de un régimen en el que los derechos no existían, los derechos de asociación, los derechos de participación, los derechos de reunión, los derechos de construcción política, de intervención política, centenares y centenares de personas construyeron una institucionalidad en la que la democracia partía de cero. Es decir, fundamentalmente en el terreno vecinal y sindical, la autoorganización produjo instituciones tales como asociaciones de vecinos que construyeron sus propios barrios, que construyeron sus modelos de apoyo mutuo, que construyeron la posibilidad de responder a necesidades sin depender de las instancias superiores, de las instancias que se las negaban. Eso es un proceso de construcción de institucionalidad que a mí me parece muy importante y muy poco señalado en nuestra historiografía reciente, ¿no? Se señala mucho algunos de los procesos subsiguientes, pero es muy importante pensar que sobre la nada se construyen instituciones sociales y instituciones democráticas y que no pasan necesariamente por la representación del Estado, sino por la propia capacidad de autoorganización, que es también autogobierno. Hasta tal punto se generan instituciones que son capaces de generar elementos de crisis. El tardofranquismo entró en explosión limitada también porque se habían generado esas instituciones políticas desde la base. Pero claro, fue una explosión limitada precisamente porque los operadores no son únicos, ¿no? Es decir, no todo depende de la capacidad colectiva de construcción de instituciones para crear un marco de relación social determinado. Los marcos sociales vienen determinados por múltiples aspectos. De hecho, la primera transición se puede zanjar como el momento en el que toda esa nueva institucionalidad fue capturada para construir una institucionalidad formal que limitaba sus propias potencias. Excepto en el caso del desarrollo último del plan de remodelación de barrios, por ejemplo, en Madrid, la mayor parte de la construcción institucional de representación, de participación, fue subsumida en un espacio único de comportamiento que era las asociaciones, las formas de organización social forman parte del Estado y son reconocidas como tales siempre y cuando participen de los programas públicos. De esa manera, la mayor parte de los procesos en los ámbitos locales, pero también en los sindicales, tuvieron que o reflexionar sobre sí mismos o flexionar sus rodillas e incorporarse al proceso de construcción del Estado. De otra manera, se crearon instituciones de participación, tales como los consejos económico y social, en el caso sindical, o los consejos participativos en los ámbitos locales, o los consejos consultivos de toda índole, que solo podían moverse en la agenda que estaba establecida desde arriba. Eso se hizo como una traslación directa de la forma institucional que se estaba adoptando en la sociedad de los años 70, que tenía como referente único la modalidad de las sociedades democráticas europeas, que funcionaban así, instancias de poder e instancias de consulta y representación, absolutamente formalizadas. Eso significó también, y ha significado hasta ahora,
la ruptura de una tensión creativa que se había producido en el proceso de institucionalización social. Una tensión creativa que se producía entre el ámbito de la representación formal reglamentada y el ámbito de la intervención directa. O en otras palabras, entre la formalización estatutaria de las organizaciones sociales en forma de asociación o la organización directa en forma de asambleas. Hasta el año 80 y tantos en Madrid, que funcionó prácticamente en parejo las dos pulsiones, había un cierto reconocimiento de esas dos formalizaciones. En la segunda transición, el momento de la definitiva composición institucional de este país, marco, no digo que sea toda la composición institucional, evidentemente, pero sí el marco de composición institucional, la segunda transición abolió cualquier posibilidad de intervención democrática que no pasara por un sistema de partidos o un sistema reflejo en la participación social, el sistema reflejo de las asociaciones representativas. En definitiva, me interesaba señalar, ¿no?, que el pasaje de la primera a la segunda transición concluye en la aceptación del marco de reglas democráticas y resuelve esa tensión entre la democracia representativa y la democracia directa o participativa e invalida esta como un factor legítimo de intervención social. Eso ha estado funcionando como el mecanismo, como el marco estable de la intervención, de la participación social durante 20-25 años. ¿Vale? Excepto en los casos de conflictividad, en los casos de autoorganización concreta, de proyectos o demás, los mecanismos organizativos básicos han sido reflejo del sistema de partidos. El movimiento estudiantil tuvo una pugna durante los años 80 entre la formalización representativa de delegados y el asambleísmo, que dura hasta ahora todavía, ¿no? Pero excepto en esos ámbitos un poco anómalos, la formalización de la participación ha sido esa. Vale. Cuando el 15M actualiza el concepto de participación, o el proceso que lleva al 15M actualiza el proceso de participación, actualiza también el concepto de democracia. La democracia delegada, la democracia representativa, la democracia que va a estar siempre en... Esto. Vale. Me ha dado dos y no sé si... Sí. Esa forma de democracia delegada está puesta en juego. Vale. El proyecto que hemos venido llamando municipalista consiste básicamente entonces en recurrir a esa forma de puesta en cuestión de la democracia formalizada en términos de representación delegada y decir qué tipo de instituciones nuevas se pueden generar a partir de la impugnación de la forma democrática convencional que hemos tenido hasta ahora. Con la idea de que, en efecto, cada tiempo, cada agente social, cada creatividad social de cada tiempo genera sus propias instituciones, formales o no informales. Y con la idea también de que a través del municipalismo se pueden generar instituciones formalizadas de una democracia absolutamente diferente. Por eso recurrimos al municipalismo y no recurrimos a un concepto de globalización de la democracia, sobre todo porque pensamos que la forma más fácil de articular la democracia más virtuosa tiene que ver con aquellos ámbitos donde las condiciones de vida están más directamente puestas en juego y donde los ámbitos de conocimiento, información y relación son más fáciles de materializar. Y pensamos, bueno, por eso el eslogan este de ganemos de la democracia empieza a lo cercano, va un poco por ahí. Hay una consideración no solo teórica, sino práctica, de que las comunidades más cercanas tienen más posibilidades de construir espacios de democracia. Esa es una de las apuestas del municipalismo. Otra de las apuestas del municipalismo, por tanto, es construir movimientos que sean capaces de sostener la gobernación sin recurrir necesariamente a una formalización tradicional. Es decir, no estamos hablando de, aunque se habla también, de un asalto electoral en términos de ocupar las instituciones públicas que conocemos en el ayuntamiento, por ejemplo, sino hacer un asalto electoral, utilizar la máquina electoral para descomponer el proceso institucional
que se gestó a través de esa pequeña historia que he hecho en los años 70 y que sigue mantenido hasta ahora. Una institucionalidad de separación entre el poder y los representados, ¿no? Entonces, esa institucionalidad no se produce necesariamente porque alcancen el control del ayuntamiento. Se produce sobre todo si hay una capacidad de movimiento social, de articulación democrática, autónoma y con capacidad de gestión, de decisión y de propuesta. Por ahí va el intento entonces de presentarse al Ayuntamiento de Madrid a través de una candidatura que se llama Ciudadana, que no se llama partido no sé qué. Se llamará partido no sé qué, por cierto. Pero el formato es el absurdo del partido instrumental, cosas, lenguajes que de vez en cuando se usan para disimular la imposibilidad legal de hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, no se trata entonces de construir un modelo de representación de esas características, sino de ver cómo un movimiento es capaz de generar su propio espacio de gobierno. Entonces, en eso la participación está siendo una suerte de fetiche, un concepto que vale para todo. Pero vale para todo no solo para el municipalismo, las corrientes municipalistas, vale para la Coca-Cola o para las elecciones, cuando alcanza el 80% de participación, las elecciones democráticas son absolutamente exitosas. Cuando un equipo de fútbol tiene un índice de participación máximo, la participación es un gusto. Y cuando las empresas te llaman a participar dentro de sus proyectos comerciales, la participación sigue siendo un valor. Nosotros intentamos plantear que la democracia participativa, que la democracia de base, tiene un valor, en efecto, en la participación, siempre y cuando la participación tenga cierta virtud. Y la virtud de la participación se establece básicamente sobre cuatro o cinco factores que tengo que recorrer a toda pastilla. Y que son la información, no en el sentido de recibir información, sino generar información y que transcurra horizontalmente, no solo de arriba abajo, de abajo arriba. Es decir, la capacidad ciudadana de comprender los términos en los que los términos que condicionan su vida. El conocimiento, es decir, la transmisión de los saberes de unas experiencias a otras experiencias, de los saberes técnicos a los saberes populares, de los saberes populares a los saberes técnicos. Hay una rica experiencia en los años 70 al respecto de eso. La construcción colectiva de los temas de acción y de intervención, es decir, la renuncia a una agenda fija de cuáles son las posibilidades de intervención, por ejemplo, porque es un caso que estamos discutiendo permanentemente en los espacios programáticos del proyecto de Ganemos, y me imagino que el de Podemos también, el asunto de las competencias y cómo se afectan las competencias. Hay un bloqueo imaginativo e imaginario de que la capacidad de intervención en la Ciudad de Madrid se limita a las competencias que legalmente tiene. Nosotros sabemos, la gente que estamos en movimientos sociales y que hemos atravesado también los procesos de la desobediencia, sabemos que los marcos, las agendas, no están impuestas, sino que la capacidad para una participación adecuada es imponer también nuestras agendas, imaginar cuáles son los procesos. Hace un momento han estado hablando del mercado social, que es un marco de generación de una institucionalidad que no pasa por las competencias municipales. Hay que entender, entonces, que los temas de acción participativa son aquellos que nosotros definamos. El cuarto elemento, desde luego, son las redes, es decir, los espacios organizados, los espacios que están en comunicación, los espacios sociales, los espacios ciudadanos, los espacios comunitarios, que son capaces de poner en acción, en circulación, tanto los conocimientos como los saberes, como las propias agendas, y que además son capaces de defenderlos y organizarlos. El quinto elemento es que, desde luego, las instituciones participativas puedan estar abiertas a cualquiera. Y eso es importante en el camino que hemos dejado atrás durante estos 25 años. Las instituciones participativas no han estado abiertas a cualquiera. Un cualquiera, un ciudadano, una asamblea de barrio no podía participar en una junta de distrito. Por el reglamento, pero también porque la imposición de algunas figuras de representación limitaban la capacidad de interlocución de cualquier ciudadano o cualquier base o cualquier red de ciudadanía, ¿no? Entonces, las instituciones participativas tienen que estar abiertas a cualquiera y no ser de nadie.
hay una idea que está volando en el espacio de Ganemos, sobre todo en el espacio de movimiento, pero también en el espacio de programa, que viene, su nominación está importada, porque es la Junta de Buen Gobierno, que es una idea de una institucionalización de control, de seguimiento, de proposición y de acción eficaz, o sea, de ejecución directa de planes y de políticas. Eso no es ese formato no sería el de una institución que representa al partido instrumental que se haya presentado, al movimiento virtuoso que nosotros representamos. Tiene que ser necesariamente una institución incluyente, abierta y donde resida la capacidad de decisión. Y por último, me tengo que pirar, ¿no? Por último, el último elemento es la capacidad de generar metodologías, sistemas y mecanismos por los cuales se garantice el desarrollo de los procesos democráticos de deliberación y decisión. Esos son los elementos clásicos que se han ido considerando como los de una participación virtuosa. Y esos han sido los que han sido negados institucionalmente durante los últimos 30 años. En realidad, la propuesta municipalista consiste en abrir el proceso en dos sentidos. Por un lado, eliminar, destituir los poderes que están controlando el desarrollo de la ciudad, el desarrollo de las condiciones de vida de la gente durante todo este tiempo, y por otro lado, por tanto, constituir de alguna manera nuevas instituciones que dependan de estos criterios de participación democrática. Ese es el objetivo mínimo del municipalismo, quitarnos de encima, desde luego, a los poderes aberrantes que nos gobiernan, todos ellos, ¿vale? Pero entre otros los institucionales, y por otro lado plantear las claves a partir de las cuales se puede reorganizar la vida social, la vida comunitaria, no solo en el ámbito municipal, sino progresivamente, invirtiendo la pirámide de poder o la pirámide de organización del poder, progresivamente en espacios federativos, en espacios regionales, darle vuelta absoluta al concepto de gobernación con el que hemos estado. Y que de ello, desde luego, hablaría mucho mejor María Eugenia. Como todo el mundo habla mejor que yo lo voy a dejar por ahora. ¿Y termina Inés Nieto? Sí, igual os cambiáis. Ahora me cubro para ellas. Buenas tardes. Bueno, yo voy a bajar a la realidad del día a día de lo que se vive en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, también en el ayuntamiento propio de la ciudad, pero lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Todo lo que os voy a contar es la experiencia propia. Yo llevo persiguiendo ayuntamientos y peleándome con ellos, pues así más duramente desde el año 2004, y la realidad es bastante desoladora. Siempre hay excepciones, yo aquí voy a generalizar siempre, pero que si alguien forma parte de un ayuntamiento que no funciona así, que no se sienta ofendido, porque vamos a hablar, voy a hablar en general y lo que yo de lo que he vivido, ¿no? Lo primero es, desde mi punto de vista y lo que yo he estado y lo que he aprendido y visto en todo este tiempo, es que no podemos hablar de democracia si no existe una participación real y efectiva. Y tampoco podemos hablar de una política de participación si no tenemos esa participación y si no los ciudadanos
no estamos participando de una forma real y efectiva. En algunas ocasiones nos hacen creer que estamos participando cuando realmente lo único que tenemos es estamos viviendo pues una película en la que nos están diciendo que estamos participando, pero no estamos participando. Nos hacen perder el tiempo decidiendo dónde vamos a poner no sé quién, no sé cuántos, cuando en realidad las decisiones más importantes no se tienen en cuenta en absoluto a los ciudadanos. Es el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid con su supuesta participación, por ejemplo, en el Plan General de Madrid o cosas así, ¿no? En las que te ponen con colgártelo en la página web, ya se creen que se está cumpliendo el cupo de participación. En todo este tiempo también lo que he podido comprobar es que existe bastante desconocimiento. Voy a hacer mucho hincapié en el conocimiento porque creo que es la base de una participación efectiva. Si no sabemos los derechos que tenemos, si no sabemos las herramientas con las que contamos, difícilmente vamos a poder participar, porque difícilmente vamos a poder evaluar lo que nos están contando y lo que tenemos sobre la mesa. Por lo tanto, es importante tener un conocimiento de nuestra realidad sin perder de vista lo que decía Luis, de no centrarnos en el localismo, que Carlos ha diferenciado entre municipalismo, entre municipalidad o municipalismo y localismo, pero teniendo en cuenta lo que tenemos, el día a día, el territorio y lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones no sabemos muy claro, hablamos de participación, pero no tenemos muy claro qué es eso de participar, ¿no? Yo creo que aquí he puesto algunas cuestiones que considero que son básicas en la participación. Insisto siempre en el conocimiento. En el conocimiento, yo llego a ayuntamientos en los que hay colectivos, personas que están desesperadas porque quieren participar, porque quieren cambiar el ayuntamiento, pero se les toma el pelo de una forma, vamos… Y no saben, y el miedo, o sea, lo que te hacen, el sistema actualmente lo que te hace casi inmediatamente es meterte el miedo en el cuerpo. Y si no sabes que lo que te están contando no es cierto o no te pueden presionar de esa forma, pues es posible que te paren de esa forma, ¿no? Entonces, insisto en la importancia del conocimiento, pero es que adquirir conocimiento a continuación te lleva a adquirir una responsabilidad. No podemos entrar dos meses, estar muy eufóricos y estar trabajando mucho y al tercer mes decir, ya me he aburrido, dejo empantanado lo que estaba haciendo y no sigo adelante. Debemos adquirir una responsabilidad y lo que empecemos, terminarlo. No hay cosa. O sea, de hecho, uno de los objetivos del sistema es que te quedes a medias y todas las trabas que te ponen para participar es cansarte, aburrirte y que te vayas, ¿eh? O sea, y por lo tanto, conocer y además en el momento que conocemos y adquirimos una responsabilidad, lo que nos va a llevar es a ayudar o a colaborar con otros ciudadanos, con otras personas, con otros colectivos que van a requerir de ese conocimiento que nosotros hemos adquirido. Entonces, es importante extender ese conocimiento porque ya os digo que el día a día en los ayuntamientos es bastante complicado y con esa base de conocimiento podríamos hacer bastantes más cosas de las que a lo mejor se están haciendo ahora. Y luego ese conocimiento y esa responsabilidad, ese llegar hasta el final, lo que nos permite también es una capacidad de decidir. Vamos a tener incluso al margen, o sea, incluso sin estar dentro del ayuntamiento o de lo que es esa capacidad de decisión, vamos a poder tomar decisiones fuera. En muchas ocasiones no se sabe, dice, vamos a ver, yo quiero hacer esto, si hago esto me va a pasar algo o no me va a pasar nada. Tenemos que tener el suficiente conocimiento como para poder decidir y estar seguros de que me digan lo que me digan, me amenacen con lo que me amenacen, yo voy a hacer eso porque lo puedo hacer y a lo mejor
decidimos, aunque no sea legal y aunque no lo podamos hacer, a lo mejor decidimos hacerlo y cargar con las consecuencias, porque en muchas ocasiones hay que tomar decisiones que en este sistema no son legales, ¿eh? Pero siempre valorando, claro, tampoco hay que suicidarse, ¿no? Pero siempre valorando. Entonces, desde mi punto de vista, participar, no podemos perder esas tres ideas de lo que es la participación. ¿Qué consecuencias tiene participar? Tiene una parte positiva, que es pues tenerse conocimiento, ser capaz de evaluar lo que nos están diciendo, las propuestas, los proyectos, la gestión municipal, las dotaciones, cómo queremos que los contratos en ese municipio, vamos a poder evaluar con más conocimiento de causa, pero también vamos a poder hacer propuestas alternativas que no nos digan que son demagogia, ¿no? Vamos, con todo ello vamos a intentar, o en algunas ocasiones incluso con el poco poder que se tiene o con la poca posibilidad de participación, incluso con mucha tesón y con mucho tiempo, al final consigues pequeños cambios, que son pequeños triunfos. Y conseguiremos transformar y mejorar eso que queremos, ¿no? Pero siempre una vez que somos capaces de hacer esa valoración adecuada. ¿Cuál es la parte negativa? La vulnerabilidad. En el momento que participamos y que nos empiezan a considerar enemigos de una talla determinada, nos convertimos en piezas a quitar de en medio. Entonces nos hacemos más vulnerables. Eso también hay que tenerlo en cuenta y valorarlo. María Eugenia hablaba de la solidaridad. Si queremos cambiar la situación que tenemos ahora mismo, lo que no se puede hacer es dejar en solitario a aquellas personas que llevan más tiempo o que han decidido jugársela y en muchas ocasiones están absolutamente solas. Entonces, pero también debemos saber que eso va a suceder, casi seguro. En el sistema, yo hablo de la situación que tenemos ahora, esperemos que venga un cambio, pero... ¿Qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer las herramientas aún en el caso. Nosotros, claro, nos gustaría que cambiase, nos gustaría que en las próximas elecciones hubiera cambios, pero si no los hay, no hay que derrumbarse, hay que seguir adelante. No vamos a poder cambiar las herramientas que tenemos o vamos a tener menos posibilidades, pero lo que sí tenemos que hacer es jugar con las herramientas que tenemos. Ahora mismo no se está jugando en absoluto. Hay mucho desconocimiento y nadie sabe, hay muy pocas, en muy pocas localidades la gente sabe qué herramientas tiene para participar y para exigirlas. Entonces, desde luego, si vamos mirando la normativa que regula o que medio regula la participación ciudadana en las corporaciones locales, lo que vamos a ver son grandes palabras, ¿no? Por ejemplo, ahí el ayuntamiento, el objetivo, uno de las obligaciones que tiene es informar sobre la actividad y la participación a sus ciudadanos. En muy pocos lugares se hace eso. Y luego hay una serie de mecanismos, una serie de órganos que te debería facilitar esa participación. Si empezamos por los plenos, es el órgano máximo de decisión de los ayuntamientos. ¿Qué pasa? Que muchos de los plenos, sobre todo en municipios grandes, son por la mañana, en horario laboral, ¿no? Esas cosas hay que intentar irlas cambiando. Es una de las cosas que será, aunque nuestro objetivo sea mejorar todo esto, hasta llegar a mejorarlo, esto hay que utilizarlo y en la medida que podemos cambiarlo, ¿no? Entonces, los plenos que se realicen en horario laboral es que incluso dificulta a los propios concejales de la oposición que no están liberados y que tienen que pedir días u horas libres para participar en los plenos. Eso sucede todos los días. Las juntas municipales, las juntas de gobierno, los plenos pueden delegar sus funciones en las juntas de gobierno, y las juntas de gobierno es lo más antidemocrático que existe. Están formadas por el alcalde, alcaldesa y los concejales que eligen, ni tan siquiera todos los concejales del gobierno, ¿no? ¿Qué pasa? Que en las mayorías absolutas el pleno delega lo que le da la gana en la junta de gobierno. Eso es otra de las cosas que hay que intentar que no suceda, y
hacer todo lo posible por protestar y cambiar esa dinámica. Otra cosa interesante que también existe y que yo creo que en muy poquitos ayuntamientos funcionan son los consejos sectoriales. Es una forma de participar. Los consejos sectoriales solo tienen funciones de información, pero si funcionaran adecuadamente también serían una buena herramienta. Hay muy pocos, luego os pondré unos trabajos que hicimos en el año 2011, y luego están las iniciativas populares, las consultas populares, que ahora están muy de moda, pero que no son las únicas herramientas que tenemos, ¿no? Pero también hay que saber lo que son y en qué casos se utiliza cada una de ellas. Estos son algunos ejemplos de esta participación, qué es lo que sucede, ¿no? O qué es lo que en algunos ayuntamientos de Madrid. Las pintadas en los coches y la rotura de cristales es algo bastante habitual, ¿eh? La antitaurina de mierda es un grupo de personas, un grupo de ecologistas en acción en un municipio del pie de serrano que intentó poner en marcha una iniciativa popular contra las fiestas, contra los festejos taurinos. Otra persona que se opuso a un desdoblamiento de una carretera y abajo las personas que están ahí tiradas en el suelo viendo documentación es el castigo de un ayuntamiento por protestar y quejarse mucho y durante el periodo de información pública del plan general se condenó a la gente a tenerlo que mirar en el hueco de una escalera sin luz y tirados en el suelo porque no había ni espacio, ¿no? Esto es la vulnerabilidad y las represalias que os comentaba cuando os hablaba. Y esto hay que tenerlo en cuenta, que puede suceder, pero para que esto no suceda también hay que tomar herramientas. Esto es lo que os comentaba antes, esto es una encuesta de transparencia, participación y acceso a la información. Nos centramos en el tema ambiental y urbanístico en la Comunidad de Madrid. Elegimos de los 179 municipios, elegimos 34, no son muchos pero son una muestra suficiente. Elegimos 34 porque es en aquellos municipios donde encontramos colectivos que llevaban algún tiempo trabajando en ayuntamientos y que nos fiábamos de la valoración que hicieran, que no hubiera un enfrentamiento personal entre a lo mejor miembros del ayuntamiento y esa persona. Y lo que de esa encuesta los resultados son esos, ninguno aprobaba. De los 34 municipios había del PP, Independiente, PSOE, creo que también de Izquierda Unida, uno de los resultados más llamativos es que el 79% de las personas que rellenaban la encuesta ya no solo es que el ayuntamiento contestase mal, sino que además se maltrataba a esas personas que se les hablaba mal, no se les trataba adecuadamente. El 50% jamás respondía a ninguna queja, el 32% no permitía hacer preguntas en los plenos y el 47% no existía un reglamento de participación. Esto no ha cambiado mucho, sí ha cambiado algo más la información que existe en las páginas web de los ayuntamientos, pero esto básicamente sigue siendo muy parecido. Y así muy rápidamente, lo que os decía al principio, ¿no? No puede haber, sin conocimiento no hay una participación real, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy claro, tenemos que conocer qué posibilidades tenemos y hay que empezar a trabajar ya, se esté dentro o no se esté dentro de los ayuntamientos, no se puede permitir que pase lo que está pasando ahora mismo, estés dentro o estés fuera, ¿eh? Y por lo tanto, simplemente con una mayor presencia en los plenos municipales se consigue bastante, un solo día no, pero si continuadamente se hace eso en una ciudad como Madrid es más difícil, ¿eh? Pero en municipios más pequeños también y en la propia ciudad de Madrid también. El pleno de la ciudad de Madrid es indignante, o sea, al pleno del Ayuntamiento de Madrid no puedes asistir si no te invita un partido y encima los tienes que ver en una pecera, ¿eh? Tienes allí abajo se está celebrando el pleno y tú estás arriba detrás de unas cristaleras viéndolos en unas pantallas, eso es intolerable. Bueno, pues eso, que sin participación no hay democracia y sin democracia pues no podemos cambiar nada.
Bueno, pues como os decía al principio, lamentablemente solo tenemos hasta menos 20. Hemos empezado casi con 40 minutos sobre el 25 minutos sobre el horario que teníamos previsto y nos queda muy, 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 muy poquito tiempo. Entonces, si alguien quiere hacer alguna intervención, queréis comentar alguna cosa y os pido esto, que me ayudéis a que a menos 20 hayamos podido terminar. Gracias. Bueno, igual me he puesto tan bruta que os ha asustado demasiado. Tenemos 10 minutines. ¿Se oye este? Sí, yo me reconcilio con el título de estas jornadas porque hablar de municipalismo para alguna gente parece que le hablaras, yo qué sé, de esperantismo, de homeopatía. Yo pronuncio este nombre en algunos espacios políticos y parece que vienes de antiguo, ¿no? Esa es la primera reflexión. Bien, por recuperar esta bandera, que además es una bandera desde los espacios populares, ¿no? Pero luego también creo que tenemos que hacer otra reflexión. El municipalismo, como decía, no se debe confundir con el localismo, porque los dos enemigos de la participación local, del apoderamiento de los poderes locales, han sido el caciquismo local, que muchas veces reivindica ese espacio de autonomía para quedárselo ellos, y también el centralismo del aparato regional, estatal, que te impone normativas. Pero aún así, hay un espacio para desarrollar, creo yo, la autonomía local y el municipalismo, que es la planificación. Me explico. Autonomía local no es hacer los planes generales. Autonomía local es que haya una planificación general del territorio donde luego tu municipio, dentro de esa planificación general del territorio, pueda definir algunos aspectos, ¿no? Entonces, también creo que tendríamos que poner ese añadido, decir que para que realmente haya autonomía, lucha en los municipios, tiene también que haber un aspecto superior que, de hecho, está dado, porque cuando te lanza una infraestructura, una carretera, un ferrocarril, un plan determinado, a ti te coartan. Entonces, la democracia no solo en lo local, no solo en lo autonómico, en lo estatal, donde hay que conquistarla, sino también en los espacios intermedios en las comarcas, ¿no? Porque esa planificación la ha hecho siempre el entramado político especulador, ¿no? Entonces hay que conquistar también ese espacio intermedio. Oye. Vamos con el vaso. Es cierto que no hay. Es preciso pensar en instancias regionales, intermunicipales o interterritoriales, como quieras llamarlo. Lo que también es cierto, y no lo hemos reseñado, pero conviene hacer, es que en toda la perfilación institucional del entramado del sistema democrático en el que vivimos, los ayuntamientos son los tontos del pueblo. Es decir, que el último. La última instancia organizativa de la administración es el ayuntamiento, sin competencias, sin dinero, sin capacidad de autonomía, sin posibilidad de financiación y además reduciéndose, ¿vale? O sea, hay que reconocer que es un poco suicida meterse en una cuestión que trata de buscar la centralidad precisamente en donde menos poder distribuido desde arriba hay. Y sin embargo, los ayuntamientos son una mierda, pero las ciudades son elementos centrales de la gobernanza, no de la gobernanza local, de la gobernanza mundial, ¿vale? Entonces, es importante pensar en esas claves. Los recursos, el entramado institucional que ha generado el municipalismo oficial son muy débiles, pero sin embargo la función de las ciudades es fundamental. Precisamente en ese vacío, espacio de contacto, ¿no? Entre el vacío de competencia y la importancia del papel de las ciudades, es donde en parte creo que el municipalismo, la propuesta municipalista debe funcionar. Las ciudades son muy, muy importantes a la hora de generar dominio, malas condiciones de vida o incluso negocios enormes a nivel internacional. Y a la vez están gobernadas con pinzas, ¿vale? Bueno, pues en ese entramado yo creo que es donde debemos intentar reflexionar colectivamente cómo nos podemos situar.
decir, cómo descabalgamos desde instituciones relativamente flojas a poderes que están establecidos localmente en nuestras propias ciudades, ¿no? Carlos, desde aquí, desde la mesa. Yo te quería preguntar cómo pensáis afrontar el vaciamiento de competencias y el ataque frontal al principio de democracia que supone la ley de base de régimen local. Porque no solamente se trata de un vaciamiento de competencias, como es obvio, sino de trasladar esas competencias a una instancia no democrática, o al menos no en un sentido pleno, como es la Diputación, ¿no? La ley de base de régimen local tiene ahora mismo 10 recursos de inconstitucionalidad, si no me equivoco, en el Tribunal Constitucional, y uno de ellos representa como a 3.000 municipios, que son 17 millones de personas, ¿no? Entonces, la cuestión es que, como tú estabas indicando, precisamente es, con el municipalismo se pretende activar el poder político precisamente en un lugar en el que desde las instancias superiores, ¿no? Ya no se está confiando, ¿no? Esto aparte de que el texto constitucional también no permite prácticamente fórmulas ni federales ni confederales, o sea que ya de entrada es muy centralista, y de que la propia reforma del artículo 135 no fue solamente una reforma en términos sociales de marcar un techo al déficit y demás, sino que también supuso un ataque a la distribución de competencias también entre el Estado y las comunidades autónomas, ¿eh? Porque dejaba sin financiación precisamente a las comunidades y a las instancias inferiores. O sea que la ley de base de régimen local, digamos que le pone la puntilla ya a un ataque continuo, ¿no? Una última contestación de Carlos. Pues habrá que retirarla, ¿no? Es decir, no se puede pedir peras al olmo ni política estatal al ámbito municipal. Es decir, el ayuntamiento no puede retirar la ley de régimen local, ¿no? Lo que sí puede hacer es generar una política intermunicipal, como se ha generado con los recursos anteriormente, para intentar enfrentarse a ello. Yo creo que nos meteríamos en un lío si pensáramos que la propuesta que estamos haciendo es de pura y simple gestión de una institución. Estamos haciendo una propuesta que es un poco diferente. En efecto, la institución y su ámbito de gestión es limitado, muy limitado. Pero la ciudadanía organizada no tiene tantos límites, ¿vale? Entonces, es cierto que la institución tiene muy pocas posibilidades de financiación. Bueno, estamos hablando de Madrid. Pensando en lo que hemos hecho algunos con 4/4 en algunos sitios, no me quiero imaginar lo que se puede hacer en Madrid bien utilizándome la pasta, la poca pasta que hay, las pocas competencias reales que hay. Yo creo que el planteamiento que estamos haciendo es intentar pensar cómo reorganizar la vida social de Madrid, la vida ciudadana de Madrid. No el conjunto de las posibilidades de intervención de una ciudad. Entre otras cosas, no solo está la ley de bases, está la propia deuda arrastrada, ¿no? De la que se habla sistemáticamente de cómo se va a hacer la auditoría, cómo se va a reestructurar o se va a renunciar al pago de la deuda ilegítima. Y cuando se habla de eso, el emplazamiento es lo que ha dicho Nines. Es qué capacidad de insumisión tiene un ayuntamiento para eso. Un ayuntamiento muy poco. El Ayuntamiento de Madrid, el de Barcelona, el de Sevilla y el de Bilbao juntos, ya veremos qué capacidad tiene de hacer una práctica insumisa, de no sometimiento. Pero muchas de las cosas que podemos hacer no dependen del entramado institucional que ya existe, ni de las competencias dadas, ni de los presupuestos a los que el ayuntamiento está condenado. Yo creo que cuando estamos pensando en reorganizar la vida ciudadana, estamos hablando de reorganizarla de arriba abajo, mejor dicho, de abajo arriba. Es decir, que no haya ningún elemento de nuestra competencia como ciudadanos que quieren convivir juntos, que se nos escape de la posibilidad de intervención. Y muchas de esas que vienen de arriba abajo son las que nos esclavizan, pero no las que no son las que necesariamente son las fundamentales. Pero claro, cuando hay leyes, esas características, en Madrid no hay diputación, pero en Madrid tenemos la comunidad autónoma. Esta mañana hemos estado viendo en términos de ordenación territorial, por ejemplo, y en términos de suelo, la influencia que tiene la comunidad autónoma a la hora de poder operar, ¿no? Pero
¿seríamos pacatos o renunciaríamos a la capacidad, a la posibilidad de cambio social si no pensáramos que tenemos capacidades de intervenir incluso en marcos legales que son absolutamente desfavorables, incluso en marcos presupuestarios que son absolutamente desfavorables y en situaciones de crisis que en realidad son desfavorables para la vida? Si no, si asumimos esos tres condicionantes como condicionantes que nos paralizan, nos hemos muerto. El invento este que intentamos promover desde hace un año consiste precisamente en decir, bueno, todos los ámbitos que estamos vivos tenemos que liberarnos de este lastre inmediatamente. Y entonces a trabajar. Y entonces planteémonos metodologías de trabajo. Y que algunas pasan, seguramente, por la capacidad que tenga una institución de hacer un planteamiento insumiso. Si somos capaces de correr ese riesgo. Y ese riesgo va a pasar sobre todo por el fortalecimiento de un movimiento que sustente el riesgo. Porque casi nadie se suicida solo. Bueno, lo vamos a... Había cerrado ya el turno, Tom, lo siento. Lo vamos a dejar aquí por el tema que tenemos de lo que viene ahora. Desde Ecologistas en Acción queremos agradeceros a todas y a todos pues el haber participado con... ¿Eh? Sí. Haber participado con nosotros y nosotras. Como veis, ha ido súper apretado el tiempo, se nos quedan miles de cosas y seguramente alguna convocatoria más recibiréis dentro de poquito. Y queremos terminar esta jornada. Aprovecho ya para cerrar esta mesa y anuncio que para terminar la jornada...